Ya, pero vayan tasándome el mansito, mira. Es una pisonadora lo que llevamos. Ya estás para pa el asfalto. Y va todo el mundo avanzando, la puta madre. Vamos. Gira a la izquierda. Me equivoqué. What the fuck. Ya partimos mal, weón. ¿Qué mierda pasó, weón? Pucha, weón. A ver. Ay, cómo me doy la vuelta acá. Puta, era más allá la weón. ¡Terrible, boy! A ver si puedo sacarlo de acá al mancito. Voy a llegar al poste. ¡No te tirís, po! ¡Oh, la señora esta que está apurada! ¡Oh, lo lazo, weón! Perdón, cabrón, weón, me confundí. Weón, casi la cago. Me estaba metiendo por un lado que no tenía que ir, lol. ¡Ahueonao! Aquí me tiré mal. Como siempre, en este cruce siempre me tiro mal, weón. ¡Imbécil! Me tiro horrible en ese cruce, weón. Este cruce porque esta pista es para girar para allá. Y yo voy derecho, weón. Y siempre me tiro mal ahí, weón. No sé, siempre hago lo mismo. Es una estupidez. Usted no aprende, ¿verdad? Viste, mira, esta pista, mira. Para más remate se me arma un taco acá en la hora, ¿cómo paso? Van a dar el verde, no voy a poder cruzar. Y nada me pasa, pum. Mira, ahí van a chocar de nuevo, pum, mira. Ahora van a dar el verde a mí. Y tampoco me voy a poder tirar. Chancho de mierda, siempre pasa lo mismo. Estamos todos atorados aquí, pues mira. Se quedaron atorados los del lado de allá, los de acá. Ahora, ¿cómo salimos aquí, weón? Tengo que esperar que le den el verde a estos de aquí, ¿qué pasó? Espérate que no veo para allá. No puedo ver qué pasó, weón. ¿Ahora cómo salimos de aquí, weón? No sé, weón. Impresionante, ¿cómo salimos de aquí? Ya, pues, oye, que alguien mueva los cachetes, weón. Es que no puedo tirarle el bus tampoco, weón. ¿Cómo lo hago? Oh, la weá mala, weón. Ahí estuvimos todo el rato en esta pantalla, puta que soy weón, por la chucha, se me olvidó cambiar las pantallas, weón. Vieron toda la ruta con la pantalla que no tenían que haberla visto. Puta la weón, siempre me puta la weón. Porque no puedo así, weón, la verdad, me supera. Sí. Te supera. Me supera la weá. Weón, qué brutal. A ver si lo bajo ahí como a ras de suelo, ahí queda bien o no. Yes. Ahí le ponemos como un contrapicado para arriba. Un culado bueno. Cacha la calidad de la foto. A ver, como para que se vean los dos camiones. Y que me ponga que se vean los dos bien, weón. Ya, pero no importa. Ahí estamos. Claro, por ahí, más o menos. Es que está de noche. Puta la weá, no te crucé, pues tonto reculeado. Puta, el weón pasó toda la cagada, weón. Todo de nuevo. Ya, listo, ahí sí. Guau, que pasan, guau, que pasan. Ya, listo. Ahí tenemos el Mercedes. Parece más un auto de carrera que otra cosa. Lo malo es que me parece esta pinche cagada con las texturas que no. Esto dice que la textura no la tiene, pues weón. Mira. Textura no encontrada, fail. Vamos a irnos con un camión con bugueado. Qué verga, mira, está todo bugueado el camión. Qué chucha. Ya, feísimo. Sí, tomen en cuenta, weón. ¿Por qué suena así? Qué verga. What the fuck? Suena súper raro este camión, weón. Oh, qué chucha, weón. Suena súper extraño. No, probablemente se me va a chupar ahí. ¿Pasó? Ni siquiera alcanza a pasar por el lobo motor. Ah, no, sí pasó. Ya. Yeah. Eso que. Cuando pasáis los cambios se ve horrible, weón. Espérate, ¿qué wey? Mira, qué verga, mira, se ve el camino abajo. Está súper bugueado este camión. Qué chucha, weón. Oh, qué verga este camión, weón. Está súper bugueado, suena como camión americano usando el retarde y el freno motor, a ver. Qué chucha. Qué weá el camión, weón. No pudieron haberle que era un camión menos bugueado que no fuera este. Salir. Suena muchísimo, weón. Lo que me llama la atención es que suena muchísimo, muchísimo. Suena muchísimo.
muchísimo el camión. Cada vez que pasa una marcha, suena como que estuviera destapando, como que estuviera rompiendo una lata de bebida, weón. What the fuck, uy, como tiembla esto. Qué chucha la amortiguación del camioncito, weón. El camión se llega a desarmar solo cuando ahora pasa. Ahora si nos fuimos. Uy, la vuelta, hermano. Uy. Uy, la vuelta. Esa vuelta estaba recuática. Tengo miedo. Por eso me quedé callado, porque no podía ni hablar ahí, porque giraba, giraba, giraba y seguía girando y era como, oh, qué chucha. Sí, por ejemplo, de la donde esta tienda de construcción. Qué chucha hacen trabajando esos menes, weón. Oh, qué weón, ¿por qué se apagó? Espérate. What? Espérate. What the fuck? Espera, wait. Espérate, wait. ¿Por qué se me apaga el camión? What? Para trolearme, weón. A ver, neutro. Ah, porque está en primera la basura, weón. Ahueonado. Porque tenía el cambio pasado primera, weón. Ya, ahora sí entiendo ya. La tontera, weón, camión culiao. Ya. Ya pues. No tengo todo el día. A ver, ahí. Oh, impresionante, la gente talenta. Y cacha, se tiró con rojo. Para que cachen la calidad de conductores que hay en Alemania, weón, se tiró con rojo. What? Con el celular, no meta el celular, se maneja, no, si estoy leyendo el Mac que está acá al lado, si el celular está acá, yo estoy leyendo para allá, ahora no, joven, como chucha quieren que interactúe con ustedes y no lo puedo leer, ¿qué ver? El simulador de Turbus, ya, aquí, opa, no le he de pegar, por poquito, uy, casi le pego a ese men, ya, ya por lo menos me marca un lugar donde entregar, porque ahí tengo que entregar. Cachen, cabrón, el lugar de entrega, weón. Oh, super bugueado, weón. Super bugueado. Ahí tengo que entregar. Weón, ¿y cómo me meto acá? Esto sí que está complicado, ¿eh? A ver, espérate. Ya, aquí voy a necesitar esta cámara. Porque de verdad sin esta cámara no la voy a hacer. ¡Claro que sí! Uy, pero ¿cómo se le ocurre que tuviera que entregar acá, po? Oh. No puedo. Remolque para adentro, po, weón. Mete el remolque adentro. Mételo. Ahí no veo. Ahí. Ya. La de la culebra. Tuerce. Oh, fuck. Está súper complicado, weón. ¿Cómo lo meto sin pegarle, weón? Está muy bonito el camión. Ay. Dame el green. Oh, me lo dio. Oh, la estaciona mala, weón. Ya. Cabro, weón. Ni idea. Ya, vamos a ponerlo en... Vamos a encender el motor. Bueno. ¿Qué carajo, weón? ¿Qué es esto? Ya no... Puta, ahora no puedo hacer nada, weón. What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Se quedó pegado el juego? ¡Ah, lol! No me digas. Pero parece que el juego se me quedó pegado. A ver. ¡Qué mierda, weón! ¡Qué chucha hice! Espérate. Parece que me lo eché. Porque como que no me responde, no, me lo eché. Ya cabrón, me acabo de echar el juego. Muy bien, grande Eddie.
Ya. Muy bien. El Eddie se acaba de echar el juego. Puta que sé. Bueno. Ya, a ver. Gira a la derecha. Estas salidas son las que me cargan del euro, weón. Mira. A ver. Voy abriéndome. Uy, pero mira. ¿Cachaste la vuelta? Uy. Me quedé atrapado, weón. ¿Qué pasó? Giré muy fuerte, weón. ¡A huevonao! Giré muy cerrado. So, weón. A ver, espérate. Tengo que abrirme más, espérate. Wait. Ya, tengo que abrirme y volver a cerrarme aquí. Hay un poste aquí. Oh, ¿viste? ¿Viste? Si te dije, weón, que esta es la parte que más me carga del euro, weón. Estas putas salidas, weón. No va a darse, ¿viste? Gira a la derecha. Ah, espérate, espérense cabrón, porque todo. Me quiquearon, no sé por qué me quiquearon. A ver, fail, aquí tenemos un fail, espérate, un failazo. Vamos a tener que volver a entrar y toda la weá de nuevo, weón. Sí, weón, no sé qué chucha pasó, weón. Vamos a tener que volver a entrar de nuevo. Como fuera, y esta cosa se quedó pegado. A ver. Sí, se me quedó pegado el euro, algo muy raro que se le pasó. Sí, sí. Ya, aquí un cruce, y en este cruce tengo que doblar. ¡Yes! Exacto, tengo que doblar aquí. A ver, el del Audi, ¿qué pasó ahí? Ah, pues no veí, pues. ¿Qué le pasa al del Audi, weón? ¿Te tiráis o no te tiráis? No. Está como frenado, weón. No, se tiró el weón. Bueno, chao. Vamos a subirme un poco aquí a la vereda, pero. Ya, ahí sí, nos vamos. Sí, no puedo esperar al del Audi todo el día, weón. Ya, llegamos. Gira a la derecha. Uy. La entrada aquí. Uy, la entrada aquí está, bro. Ahora metió. A ver, espérate, y ya entré mal. Y creo que ya entré mal. O me voy a llevar al tío con ganas o qué. Voy a poner baliza. Espérate, lo tengo muy, muy pegado al, al carro bomba, ¿no? No alcanza para ir para atrás, ¿eh? A ver, ¿por qué tomas para atrás? Si no le pego, no le pego, no le pego. Voy a abrirme un poquito para acá. Opa, opa, opa. Ah, probablemente se me apagó el camión, weón. Corta la weá. Ya, calmado. A ver, ahí. Ah, pasamos un poquito el camión. Si el camión, bueno, es alquilado, así que me da un poco igual. Ay. Ay, que le pego al del auto. Tengo que bajar aquí. Tengo que bajar aquí. Tengo que bajar aquí. Sorry. Ay. Por poquito. Sorry, weón. Uf. Weón, es que de verdad que las desvías de camino aquí están horribles, weón. Están súper mal marcadas. Menos mal que no voy tan fuerte. Allá. El Bus Simulator 2018 y el Tourist Bus Simulator son juegos que te permiten hacer rutas interurbanas. Pero este no. Este es solamente de viaje. Creo que es solamente como... puta, me pasé, weón. Vamos. Voy a irme abriendo. Lo siento, gente. Los pacos, lo siento. Voy a ir tirando para atrás. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. Uy, la salida mala que me pegué aquí. Lo siento, señores Paco. Si me tiré con todo aquí, es que de verdad que la salida, weón, tan super mal marcada. Allá. Estoy preparado para girar a la derecha. Ya estamos aquí. Ya gira. Ya derecha. Llegamos. Ojalá que me traigan un estacionamiento decente. Allá. Claro que sí. Derechito nos dejaron. Ahora la altura ahí. Y ahora que entro con remolque. No marca verde, weón. Qué chucha. Ya van el mega remolque, no marca verde. Que la colita se va a salir, eso no es bueno. ¿Cómo torce? Esto tengo que torcerlo. Está más bueno.
que se tuerce la cuerdita. A ver si quizás esto para acá, esto para adentro. Entra, entra la cuestión. Yo creo que voy a tener que volver a entrar y tirarlo derecho. No, es imposible, weón. ¿Cómo pongo este remolque articulado derecho, weón? Nada imposible, weón. Ni una weá. Tratar de entrar derecho ahí. Nos vamos a subir a la vereda. Ojo al pasto. Vamos a ver. Ahí. La hice. Y sí. Puta la wea. Déjeme avanzar. Déjeme avanzar. Puta chancho culiao. No, no diga eso. Mira, pues este weón de la camioneta azul se tiró. Y no me debería haber dado la pasada para yo haber cruzado, po. Está puro haciendo taco. Y el Paco de adorno ahí atrás. Ni siquiera lo hubiera tocado, aunque sea la chicharra o algo. Oye, que está congestionada esta calle, weón. Está súper congestionada la calle. Llevo como 2-3 minutos aquí metido en este taco y no puedo salir de acá, weón. No, voy corriendo. ¡Noni! A ver. Espérate. Es que mira esto, po. Hay un auto atravesado acá. Hay otro auto atravesado, un camión. Autos por allá, mira la inteligencia de una puta verga. Yo estoy allá, po. ¡Esto es una mierda! Otro sería tirarme por la vereda. A ver. Voy a enroscarme para atrás. Creo que la otra pista la tengo... Que tengo a los Paco al lado, pues weón. A ver. Ya, lo siento. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por la vereda. Me tuve que tirar por la vereda, pues weón. Ya, a ver. Por la vereda. Me tendría que subir al lado. Accidente leve. No, lo siento. Se pasa falta el taco, a ver. Oh. Ya, mandó accidente. No sé qué pasó con el accidente ahí, pero. A ver. No, güey, que hay. No, güey, que hay taco aquí también. Me salí de ruta, tú, güey. Por mejor me salí de ruta y no, güey, que hay un taco acá. Permiso, gente, de nuevo. Lo siento. Suavecito. Despacito. ¿Es para allá? El cruce está bien. ¿Está libre el cruce? No sé, weón. ¿Está libre el cruce? Claro que sí. Ya. Que nadie se mueva. Que nadie se mueva, perras. Se mueve un huevón, le pego. Al milímetro. Oh, el milímetro. Oh, fuck. Perras. Ya, me quedan 18 minutos. Vamos. ¿Qué estoy haciendo, weón? Ya. Oye, se pasaron, cabros. Así que ahí nos vemos en la siguiente ruta de Mr. Eddie Tracker. Obviamente, con más. Así que, eso. Oye, pero de verdad se pasó muy, muy bien. Así que, eso. Cuídense mucho. Cuídense mucho, de verdad, cabros. Quédense en su casa, ahí encerradito. Y hay tanto que puedan hacer ahí encerrado, weón. Y aquí, pues también vamos a estar presentes un poquito más seguido para poder seguirle entregando diversión. Así que, eso, nos vemos a la próxima. Cuídense, chau.